Que esta mujer es una hija de Dios. Tú sabes que su Señor pagó y sufrió para que ella no tenga que pagar ni que sufrir, tú lo sabes, ¿cierto? Tú conoces la palabra de Dios, ¿cierto que no? Dos ángeles del Altísimo, en el nombre de Jesús. La Biblia dice que el justo por la fe y el lado de ella, en el nombre de Cristo, vamos, vamos, fuera, desocúpala. ¿Tarón, te fuiste ya? Todo, ningún demonio se quede ahí, Tarón, todo. Saca todo lo que has metido en ella en el nombre de Jesucristo, fuera, todo, 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 con la boca sin conservarlo, en el nombre de Jesucristo, el abismo. ¿Te fue Taro ya? Taro, ¿te fuiste ya sí o no? ¿Puedes confirmar al techo que Dios que Taro se fue ya? Tú sabes que al techo que Taro no se puede mentir, ¿no es cierto? ¿Lo sabe o no lo sabe? Correcto, Taro se fue entonces, ¿no? En el nombre de Jesucristo, llama al espíritu de duda que sale de la oscuridad, en el nombre de Jesús, duda, sube arriba en el nombre de Jesús, quiero hablar contigo, duda. En el nombre de Jesús, sal arriba, ¿duda estás ahí? ¿Tienes duda, no? Ya, tú estás en ella. ¿Tú eres por línea generacional? ¿O por pecados de ella? Línea generacional, ¿no? ¿Sí o no? ¿Puedes confirmar ante el trono de Dios que me dice la verdad? ¿Tú estás en los antepasados de ella? ¿Duda? Engaño está contigo ahí, ¿no? Está contigo engaño, ¿no? Confusión, error también, ¿no? Ustedes engañan a ella, ¿sí o no? Ahora a su mente le engañan, ¿sí o no? Ya. Vamos. El hombre fuerte, ¿quién es ahí? ¿Quién es el que manda? ¿Duda o engaño? ¿Quién es el que manda ahí? ¿Duda es el que manda ahí? ¿Tú eres el hombre fuerte, duda? ¿Sí o no? ¿Puedes confirmar el techo que Dios que me dice que tú no eres un hombre fuerte? ¿Duda? ¿Puedes confirmar el techo que Dios que tú me estás diciendo que no eres un hombre fuerte? ¿O eres el hombre fuerte? Ah, contigo está incredulidad. Correcto, eres el hombre fuerte, ¿no? Incredulidad. Ya, incredulidad. Llama incredulidad ahora en el nombre de Jesucristo. Por ver el espíritu de incredulidad que suba arriba en el nombre de Jesús. ¿Duda baja tú ahora? Incredulidad sube arriba en el nombre de Jesucristo. Ya, incredulidad, ¿estás ahí? Tú eres el hombre fuerte ahí, ¿no? ¿Puedes confirmar ante el trono de Dios que me dice la verdad? Ya, incredulidad, tú estás con tu reino, incredulidad, ¿no? Y seguro que eres por tener una generacional. Papá, mamá, abuelo, bisabuelo. Todo eso, tú tienes todo eso en tus manos, ella. Pero esta mujer es una hija de Dios. Tú lo sabes que le entregó su vida a Jesucristo, ¿no? Ya, incredulidad, tienes que irte, ¿no? ¿Lo entiendes? No te quiere ir tampoco, ¿no? Pero tú sabes que, y una cosa incredulidad, tú sabes que es una hija de Dios, ¿sí o no? Y que Jesús pagó y sufrió lo que no tenga que pagar ni que sufrir. Tú sabes que está todo pagado, cancelado ya, ¿cierto? No tiene autoridad sobre lo que lo sabes, ¿no? Así que incredulidad, saca tu reino, saca, escúchame, que estás saqueando ahí, saca todos los demonios que están contigo ahora en el nombre de Jesucristo, fuera, desocúpala completamente en el nombre de Jesucristo. Es una orden. Tú te quedas hasta el final y saca los demonios que están contigo. Se va la duda, se va todo, todo, todo el engaño, confusión en la mente. Fuera en el nombre de Jesucristo, todo, todo a la misma en el nombre de Jesús. Ningún demonio se puede quedar ahí. Todo se va a la misma en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, completamente. En el nombre de Jesús. ¿Qué pasa, duda? Incredulidad. Todo. Yo me entrego una cosa. Tú eres un demonio inteligente, ¿no? Porque eres un hombre fuerte, ¿sí o no? Eres inteligente, por lo tanto, dime, ¿quién lo ha entendido? Te pregunto nuevamente. ¿Sabes que esta mujer es una hija de Dios? ¿Y tú sabes que su Señor pagó por ella? ¿Sí o no? Responde. Por lo tanto, tienes que irte, tú lo sabes. No tienes autoridad para hacer en ella. Fuera en el nombre de Jesucristo. Vamos, saca todo. Todo tu reino lo saca. Ningún demonio puede hacer. Tú te quedas hasta el final de la autoridad.
Fuera en el nombre de Jesucristo. Cualquier demonio será la misma en el nombre de Jesús. Fuera, fuera. Todo lo mismo, duda, engaño, confusión, error en la mente, cualquier otro demonio te lo lleva en el nombre de Jesucristo. Fuera, fuera. Todo lo mismo en el nombre de Jesús. Vamos, fuera, fuera. Todos los demonios que le roban la fe, usted le roba la fe, incluida que le roba la fe, ¿no? ¿Cierto? La fe que lleva muchos años. La tenía tibia, ¿no? Tú sabes que el Señor dice que los tibios los van a meter de la boca, ¿sí o no? La labor de ustedes es tibiar a los cristianos, ¿no? Para que se queden acá cuando Cristo venga. Ya. Vamos, incredulidad. Dime una cosa, ¿sacaste todo ya de ella? Incredulidad, ¿sacaste todo ya, sí o no? En el nombre de Jesucristo, ¿sacaste todo? Incredulidad. ¿Lo sacaste todo ya, sí o no? ¿Puedes confirmar ante el que oyes que me dicen la verdad? Estás mintiendo, saca todo, la orden es todo, todo. Es tan simple, ¿se fija? La autoridad que Jesucristo me da a usted y a mí, es eso. No hay que pelear ni gritar. Sin escándalo, ellos están sujetos a la autoridad porque Jesucristo, su palabra no viene. Toda autoridad nos dio, sobre todos los demonios están bajo autoridad de ellos, y ellos lo saben ya. Cristo venció, mi Señor venció ya. Por eso tenemos que adorar a Jesucristo. ¿Y hay incredulidad? ¿Sacaste todo ya? ¿Tiene algún demonio de sí o no? Responde el nombre de Jesucristo. ¿Sacaste todo incredulidad sí o no? En el nombre de Jesús, te pregunto. Saca todo de bueno. O sea que es cuestión de tiempo que está sujeto a tu vida, así que saca todo. Ningún demonio que está bajo tu reino puede quedarse en ella. Fuera del nombre de Jesús. Todo, 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 todo en el nombre de Jesús. Todo, ningún demonio se queda. ¿Sacaste los demonios que estaban bajo tu reino? ¿Sí o no? Responde el nombre de Jesucristo. ¿Lo sacaste ya sí o no, demonio? Ya. ¿Puedes confiarte en solo el creador que me dice la verdad? ¿Estás mintiendo? Sí. Saca todos los demonios. El nombre de Jesús, demonio, te voy a dar 10 segundos. Escúchame. 10 segundos para que saque todos los demonios que estén ahí. Fuera del nombre de Jesús, que hasta el final de ahí. Vamos, desocúpalo. Completamente. Todos los demonios que estén ahí y que echaron la vida en creación. Van a lo mismo que está contigo, fuera en el nombre de Jesús, todo lo que tiene con el papá, la mamá, abuelo, mis abuelos, abuelos, todo que lo llene en el nombre de Jesucristo, fuera, desocúpala completamente. Todos, todos a la misma en el nombre de Jesús, fuera, ningún demonio se quede en ella. Todos, todos a la misma en el nombre de Jesús, fuera, a la misma completamente. Todo, 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 todo que lo llene en el nombre de Jesús. Su Señor pagó y sufrió para que yo tenga que pagar ni que sufrir. ¿Sacaste todo el incredulidad ya? Ya, dime una cosa, incredulidad, tú estás ahí ahora, ¿no? Tienes que ir, tu tiempo está acabado ya, ¿no? Desocúpala, fuera, completamente. Todo te lo lleva en el nombre de Cristo. Tu turno, incredulidad, fuera, en el nombre de Cristo, va, desocúpala, completamente en el nombre de Jesús. Fuera, tu tiempo está acabado ya. Tu hija de Dios libre. Su Señor pagó y sufrió para que no tenga que pagar ni que sufrir. Está todo pagado, cancelado, tú lo sabes claramente. Eso está escrito en la palabra de Dios. Fuera en el nombre de Cristo, se hizo maldición por ella. La Biblia dice que el nuevo pacto de Jesucristo en su sangre es un pacto de amor y de liberación. Así que en el nombre de Jesús, fuera. Incredulidad completamente por la otra, lo que puedes querer. Fuera, desocúpala. En el nombre de Jesucristo, a la misma en el nombre de Jesús, fuera. Completamente. Ya incredulidad, todo, todo te lo lleva, no te puedes creer, fuera en el nombre de Jesús. Se acabó el tiempo de incredulidad, se acabó. Yo desato fe para esta hija de Dios, desato el fruto del Espíritu Santo para ella: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre. Desato fe para ella, esa fe que sobrepasa todo entendimiento. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. En el nombre de Jesús, la cubro con su sangre poderosa. Fuera, fuera, todo lo que te dice va a la misma incredulidad, fuera completamente en el nombre de Jesús. Todo, todo, no hay incredulidad en ella, se acabó la incredulidad, fuera en el nombre de Jesucristo. Desatamos el espíritu de fe para ella, la fe mueve montaña. Fuera incredulidad, fuera, fuera, fuera completamente, ningún demonio puede quedarse. La sangre de Cristo la hace libre, en el nombre de Jesús, fuera, fuera, cancelo, anulo todo lo que esté, envío las espadas, que corten las espadas en el nombre de Jesucristo. Pregunto nuevamente, ¿el demonio de incredulidad se fue ya?
¿Puedes confirmar la intención de Dios que se fue completamente? El nombre fuerte de ella. No me dejaba de pensar. Ya, ya te fuiste, ¿no? Todo. A la misma en el nombre de Jesucristo. Se acabó. Tu tiempo en ella no tiene asidero. Ese cuerpo va a ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ella. No tiene autoridad. Fuera. Fuera. Desocúpala completamente en el nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera, todo, todo incrulea, ningún espíritu de incrulea se quede fuera, en el nombre de Jesús, fuera incrulea, completamente en el nombre de Jesús. Cristo pagó y sufrió, derramó su sangre para que esta hija de Dios no tenga que pagar ni que sufrir. Fuera, todo, 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 todo a la misma en el nombre de Jesús, todo, ningún demonio se puede quedar en ella, fuera, fuera, demonio, siéntate derecho en el nombre de Jesús, levanta la cabeza, hermano, levanta la cabeza, en el nombre de Jesús, levanta la cabeza, demonio. ¿Se fue incredulidad ya? Que bueno, siéntate tranquilo en la silla, sin escándalo, sin problema, estamos delante del Creador. Te pregunto, demonio, ¿cuál es tu nombre? ¿Tú eres el demonio más alto rango ahí? ¿Sí o no? Responde delante del Señor que tú dices, ¿tú eres el demonio más alto rango ahí? Sí. ¿Vienes con línea generacional? ¿Maldición? ¿Eres demonio de maldición o no? ¿Pacto? ¿Pecado de los padres? Ya, ¿tu nombre cuál es, demonio? ¿Tú me dices que el demonio más alto rango? ¿Puedes confirmar al tesoro de Jehová Dios que era el demonio más alto rango ahí, en ella? Responde sí o no. ¿Es el demonio más alto rango en ella, sí o no? ¿Sí o no? Correcto. Demonio, tú sabes que tu tiempo se acaba en ella, ¿no? ¿Sabes que es una hija de Dios? ¿No sabes que Jesús pagó y sufrió por ella para que no tenga que pagar ni que sufrir? ¿No sabes sí o no? Ya, demonio, tu tiempo se acabó. Tú estás detrás de todos los problemas de ella, ¿no? ¿Cierto? ¿Tú tuviste de echarle la separación de ella? ¿Del divorcio? ¿Sí o no? ¿Tú estuviste detrás de eso, no? ¿Cierto? ¿O pactos que ellos hayan hecho en el nombre de Jesucristo? ¿Los anulo? ¿Los cancelaron en el nombre de Jesucristo? ¿Pena? ¿Estás ahí, Pena? ¿Pena, estás ahí, sí o no? ¿Por qué tienes tanta pena, demonio? Pena, fuera, desocúpala. Vamos, Pena, sal de ella en el nombre de Jesucristo. Ningún demonio Pena puede estar en ella. La Biblia dice que el gozo del Señor es su fortaleza. Yo desato para ella el gozo del Señor Jesucristo. La fortaleza está ahí que Dios dice, fuera, Pena. Vamos, pena, dolor, tristeza, soledad. Fuera en el nombre de Jesucristo, vamos, que se ocupen esta hija de Dios. Vamos, demonio, tienen que desocuparla, es una hija de Dios. ¿Qué pasó, demonio? ¿No te quieres ir de ella? Tienes que irte entonces, venga, fuera, que se ocupen, en el nombre de Jesucristo, se acabó tu tiempo, vamos, toda la pena, a la misma. No. ¿Tiene alguna autoridad en el caso de ella, demonio? Entonces, tú sabes que tienes que irte, ¿no? Porque está la selva rincha que tienes que irte, te falta la autoridad la palabra, así que pena, fuera. Desocúpala completamente en el nombre de Jesucristo. Vamos, se acabó la pena. Sal del corazón, todo el corazón triste. Corazón triste, ningún demonio puede estar en el corazón de ella. Sal del corazón, todo el corazón triste. Demonios que quieren causar infarto del corazón, preinfarto, accidente vascular, se van todos en el nombre de Jesucristo. Ningún demonio puede quedarse en su corazón, fuera. Toda la pena que echó cuando niña en el nombre de Jesucristo, fuera. Toda la pena, el dolor, profundo dolor, fuera en el nombre de Jesucristo, fuera. Sal de ella. Toda la pena que le causó el Padre en el nombre de Jesucristo, toda la pena que echó por el Papá, fuera en el nombre de Jesús, rechazo el Padre, las palabras hirientes en el nombre de Jesucristo, todo se va a la misma tarea que Dios, vamos, te supongo la pena, sal de ella en el nombre de Jesucristo, fuera. La Biblia dice, demonio, ustedes lo saben, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor la recibe. El Señor Jesucristo es su Padre, ahora ella tiene un Padre celestial que la ama. Un padre que es perfecto, un padre que le quiere limpiar para su gloria, así que demonios tienen que irse, llevamos, toda la pena se acabó, sacan del corazón, toda esa pena que está guardada, que está escondida, en el nombre de Jesús, a la misma hora, fuera, vamos, pena, se acabó tu tiempo, pena, a la misma en el nombre de Jesucristo, vamos, busca salida, suéltala, en el nombre de Jesucristo, no, que no, pena, ¿qué pasó con que no? ¿Tú sabes que eso le cae a Dios, sí o no? ¿Tú sabes que su Señor pagó y sufrió para que ella no tenga que sufrir?
No tienes ninguna autoridad porque Él sufrió todas las penas para que esta hija de Dios tenga gozo. Porque el fruto del Espíritu Santo es gozo. Jesucristo quiere que ella sea llena de gozo, no de pena. Así que en el nombre de Jesús te vas ahora mismo completamente fuera del nombre de Jesús, pena. Toda la pena, la tristeza, te llenan la tristeza, la pena, la amargura, dolor, todo te lo llena en el nombre de Jesucristo. Ningún demonio puede hacerme esta hija de Dios fuera del nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Él pagó y sufrió para que no tengas que pagar. Él derramó hasta la última gota de su sangre. Hasta la última gota de su sangre para que esta hija de Dios sea llena de gozo, su Señor. Cristo libera, tú lo sabes. Así que en el nombre de Jesús vamos, toda la pena, todo el dolor, el profundo dolor, todo lo que esté escondido que yo tenía guardado, se lo lleva en el nombre de Jesús fuera. Fuera dolor, fuera pena, fuera tristeza, fuera en el nombre de Jesucristo, fuera todo. Toda la pena, toda la tristeza, todo el dolor, ahora mismo en el nombre de Jesús fuera. Ningún demonio se puede querer. En el nombre de Jesús fuera, fuera, fuera. Desocúpala completamente. Fuera, pena, dolor, tristeza. En el nombre de Jesús fuera. Desocúpala completamente en el nombre de Jesucristo. Vamos, se acabó. El tiempo de ustedes se acabó. Cancelo cualquier hechicería, brujería, cualquier maldición que venga por la vida internacional, cualquier pacto, se va al abismo todo en el nombre de Jesús fuera. Desocúpenla en el nombre de Jesucristo. Sal por la boca, cinco satanás. Por la boca, cinco satanás. Fuera en el nombre de Jesucristo. Fuera, todo al abismo en el nombre de Jesús. Sin escándalo, sin escándalo. En el nombre de Jesús, sin escándalo por la boca. En el nombre de Jesús fuera. Estamos delante de un Dios de orden. El Creador es un Dios de orden, así que en el nombre de Jesús fuera, ahora mismo la sangre de Cristo la hace libre. Sáquenme, mi hermano. Fuera. ¿Se fue pena ya? ¿Dolor? ¿Se fue todo? Voy a confirmar el tesoro que veo que se fue ya todo, todo, todo pena, toda tristeza, toda amargura, todo dolor en el corazón, todo te lo lleva en el nombre de Jesucristo. Dolor en el corazón, los demonios que están escondidos en el corazón, todos fuera en el nombre de Jesús, salgan del corazón. Salgan del corazón de esta hija de Dios, no se pueden echar ahí demonios, fuera en el nombre de Jesús. Todos los demonios, pena, dolor, tristeza, salen del corazón ahora en el nombre de Jesucristo, completamente. Demonios, no se echarán lo que tú quieras, lo que yo quiera, se echarán lo que dice la palabra, tú lo sabes. Tú conoces la escritura, así que en el nombre de Jesús, fuera. Fuera, salgan del corazón, todo el corazón triste. Todo el corazón triste, al abismo en el nombre de Jesús, fuera. Todos los demonios que querían colocar taquicardia, infarto, preinfarto, accidente vascular, toda esa cara triste se va, toda esa tristeza en su rostro, todo te lo lleva en el nombre de Jesucristo, se acabó. Toda esa cara seria en el nombre de Jesús se va al abismo, fuera, fuera. Desato el gozo del Señor para ella, fuera. Todos esos demonios que están en el rostro de ella, sin tristeza, amargura, en el nombre de Jesucristo, se acabó, salgan de su cara. Demonio, escúcheme atentamente, tienen que salir de la cara de ella. Salgan de las facciones, todos los demonios que endurecían las facciones, fuera en el nombre de Jesús, vamos, ten su boca. Salgan de la cara en el nombre de Jesucristo, demonios, tienen que irse ahora en el nombre de Jesús, fuera, fuera. El Señor va a poner gozo en su cara, va a poner alegría en su cara, en el nombre de Jesús, fuera, completamente fuera, en el nombre de Jesús, ningún tipo de tristeza en su cara, de dolor, de pena, todo se va en el nombre de Jesucristo. Fuera en el nombre de Jesús, rompo toda maldición en el vientre de su madre. Cuando era un feto, era un embrión, todos los demonios de maldición se van a la vida en el nombre de Jesús. Que echaron el vientre de su mamá. Fuera en el nombre de Jesucristo, se ocupen completamente. Es una hija de Dios. Ordeno a todos los demonios de maldición que echaron el vientre de su mamá que se vayan fuera en el nombre de Jesucristo. Cuando era un feto, era un embrión, todo se va a la vida en el nombre de Jesús. Fuera, desocúpenla completamente. Jesús pagó. Él se hizo maldiciones, dio todas las maldiciones. Pena, se fue ya. Dolor, amargura, tristeza. ¿Puedes confirmar a tu chulo que Dios que se fue todo eso de ella? Todo. Todo significa todo. Nada se puede creer. Todo significa todo. El Creador quiere que ella sea libre para la gloria de ella. En el nombre de Jesús, fuera. Todo, todo, todo. Ningún demonio se queda fuera. Salgan todos en el nombre de Jesucristo al abismo, la sangre de Cristo lo hace libre. Todo sale al abismo en el nombre de Jesús. Todo lo que echó cuando el Padre la machataba, cuando el Padre la gritaba, cuando el Padre le decía cosas ofensivas, todo al abismo en el nombre de Jesús, vamos, desocúpenla. Todo el abuso que entró con ella,
todo el abuso que entra en ella, abuso del padre, de la madre, de cualquier tipo de abuso, se va a la misma en el nombre de Jesucristo. Todo el abuso que ella tenía en el matrimonio también se fue abusada por el esposo. En el nombre de Jesús se van también de mano en el nombre de Jesucristo. Salgan de pecado, de dolor, todo el dolor en el corazón, todo lo que le causó dolor, te lo lleva todo demonio, nada se queda en ella. En el nombre de Jesucristo, todo el dolor, la pena, la tristeza, fuera en el nombre de Jesucristo, vamos. Fuera todo, 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 todo en el nombre de Jesucristo. ¿Se fue todo ya? ¿Sí? ¿Puedes confirmar la intención de que Dios que se le todo ya? Gracias, Jesucristo.